participante. Esto no es un concurso, pero yo sé que todos mis muchachos se toman su presentación muy en serio y voy a hacer la presentación de una señorita muy particular. Ella es Lucero y Lucero, ella comenzó en los talleres de cuatro de aquí de PBS a la Estancia. Ella se graduó de sus tres niveles de cuatro acompañantes y ella tenía la inclinación por un instrumento también venezolano, en este caso la bandola llanera. Y entonces ella habló con mi compadre Eduardo Blanco, quien nos está acompañando en la mañana de hoy, y ha recibido sus clases de cuatro y las comenzó a complementar con la bandola. Y ahora resulta que la niña es tremenda bandolista. Y entonces quiero traérselas para que ustedes disfruten del trabajo de Lucerito. Eduardo, ¿quieres hablar un poquito de lo que está haciendo Lucero? Trabajo del tercer. Dame, yo te lo tengo. Hola, buenos días. Lucero está ahorita, va a tocar. Ella está conociendo la bandola y ha avanzado bastante rápido, ¿no? Por eso ella tiene la inclinación y nos dijo a nosotros, ay, pero yo quiero tocar. Entonces, bueno, esta es la prueba de oro, ¿no? Para que ella demuestre todo lo que aprendió en este poco tiempo que tiene tocando la bandola. Un aplauso para Lucero para darle ánimos. Va a tocar un corrido, ¿no? Un corrido en re menor. Ah, nos va a acompañar Raimo también. Buenísimo. Amigos invisibles del otro lado del receptor, bienvenidos una vez más a tu espacio habitual. Te habla Eloy Miranda desde Buenos Aires, Argentina. El día de hoy, como lo vimos al principio del video, vamos a estar comentando un poco acerca de lo que es la oferta de talleres de Eloy Miranda actualmente. La semana pasada estuvimos hablando
de que vamos a hacer un taller virtual abierto a cualquier sitio de este globo, hermoso globo terráqueo, haciendo honor a nuestro eslogan, que es la universalización de los cuatro. Y por otro lado, vamos a estar haciendo un taller aquí de forma presencial en Buenos Aires, Argentina. Así que en descripciones te voy a dejar el video donde te dejo la información de esos talleres. Empezando el video, tenemos una muestra de lo que fue una de las tantas presentaciones que tuvimos en Pereza de Estancia, pero esta vez tenemos a una chica tocando la bandola llanera. Esta chica es alumna, o fue alumna en su momento, de mi compadre Eduardo Blanco, al que aprovecho y le mandamos un saludo desde Buenos Aires, Argentina, y que también próximamente va a estar haciendo algunos talleres, estará haciendo algunos anuncios. Esta chica, Lucero Brusual Coveñas, en este caso, nos regala un hermoso corrido con la bandola llanera, que en este caso fue una de sus primeras incursiones con este instrumento. Sin más, el día de hoy quiero hablarles precisamente de los talleres. En este caso, talleres multiplataforma, que vamos a estar haciendo totalmente gratuito. Vamos a estar replicando los talleres de Eloy Miranda en PDVSA La Estancia. Vean aquí, vamos a estar haciendo talleres gratuitos. Los talleres de PDVSA La Estancia, ahora, obviamente los talleres de este su servidor Eloy Miranda, que tuvieron tanta repercusión en Caracas, Venezuela. 9.000 alumnos pasaron por allí. Muchísima gente, niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, todos buscando ese ansiado conocimiento de nuestro instrumento, el 4, nuestro querido 4. Ahora, hoy que estamos en pleno, todavía seguimos con las secuelas del famoso virus de moda, todavía tenemos la distancia social, tenemos todo este tipo de restricciones para viajar, restricciones para trabajar incluso. Hay muchas ofertas de talleres de cuatro, muchísimas. Desde tus cuatristas favoritos, tus famosos cuatristas que están en redes sociales, los famosos cuatristas pop que están dando de qué hablar, todos están haciendo talleres. ¿Okay? Pero, ¿qué vemos nosotros? Nadie quiere hablar de el ABC del 4. Los datos que nadie quiere decir. En este caso es, y es una realidad, a ningún maestro le gusta empezar desde el comienzo. Entonces aquí, en donde Eloy Miranda da un paso al frente como siempre y te ofrece un taller cero conocimiento. Desde cero, señores. Desde el inicio vamos a aprender desde cómo podemos tomar el instrumento. Si no tienes el 4, simplemente compra tu 4 y ponte en contacto con Eloy Miranda para que así puedas iniciarte en el mundo del 4 totalmente gratis. Solamente sigue este video, ve las indicaciones de este video, porque ya el día de ayer comenzamos con la actividad. No empezamos con el taller propiamente dicho, pero ya iniciamos con el primer paso, que era la apertura de nuestro grupo de alumnos del taller de iniciación del 4. Un grupo de WhatsApp específicamente para este fin. Así que ponte en contacto, mándame tu mensaje a través de Telegram o a través de WhatsApp y te estaremos agregando en este grupo de iniciación. ¿Ok? Recuerda que este taller es totalmente gratuito. Lo único que se te exige en este caso es seguir nuestro canal, seguir nuestras redes sociales y compartir nuestra información. Si tú estás disfrutando de los beneficios de este canal y te gusta este material, te voy a agradecer que le des un pulgar arriba, que te suscribas y que aquí también, si quieres apoyar a nuestro canal, tienes nuestro link donde te lleva a PayPal, donde puedes hacer tus donaciones. Si no, mira, aquí tenemos los artículos, tenemos nuestras franelas, tenemos nuestros buzos, tenemos nuestras gorritas, incluso aprovechando
la época de pandemia, tenemos también nuestros cubrebocas o barbijos personalizados, y con la adquisición de este material vas a seguir apoyando a este su servidor a través de este hermoso canal, que lo único que busca es hablar del instrumento y fomentar su utilización en todas partes del mundo, no solo para hacer música tradicional, sino para hacer la música que tú prefieras. Así que, ¿qué esperas? Llámame, escríbeme, agrégame a las redes sociales y prepárate, porque ya pronto vamos a iniciar nuestro taller desde cero. Un taller totalmente gratuito que va a replicar todo lo que hicimos en Pedestal Estancia. Vamos a replicar 9 meses de clases totalmente gratis con Eloy Miranda. Pero necesitamos ese apoyo de tu parte. De mi parte, gracias por llegar a este punto del video. Así que si tienes amistades, familiares, compañeros que quieran, que les interese esta información, replícala. Así que te estamos esperando. De mi parte, no me queda más nada que decir que lo que te digo siempre cuando llegamos a este punto del video. Se te quiere, espero que te cuide, que sea hasta un próximo programa. Si así, Dios lo quiere. Solo.